Hablando de lo que será la presentación de Gimnasia y Tiro esta noche por Copa Argentina, enfrentando al equipo ferroviario, a Central Córdoba de Santiago del Estero. Un duelo muy particular, teniendo en cuenta las necesidades, sobre todo de Gimnasia, que tiene la cabeza puesta en el torneo argentino A y en salir de esta situación complicada. Urgido de resultados se presenta esta noche entonces por esta Copa Argentina, que ya lo tiene a Juventud Antoniana esperando por el ganador de esta llave para enfrentar precisamente al rival que se le aproxima. Se presenta el Millonario en una cancha complicada, en el Terrera va Gimnasia, que ayer almorzó y partió hacia la provincia de Santiago del Estero planificando este encuentro. Decíamos hace un ratito, hablando en la semana con algunos referentes, decían lo importante es el torneo argentino A, hay que darle la prioridad precisamente al torneo por la necesidad de puntos imperiosa que tiene Gimnasia en este momento. Central Córdoba iría esta noche con Rago en el arco, Vera Oviedo, Maingullague, Bochinos Cacerra, Salto, Suárez, Veraldi, Pato, Salvatierra y Héctor Arrigo, el artillero que ha pasado por el fútbol salteño y más de una vez ha amargado también a los equipos locales. El técnico es Roldán. Gimnasia y Tiro en principio iría con Hernández en el arco, la vuelta del uruguayo después de superar su lesión, el desgarro que lo terminó marginando en estas fechas de disputar los encuentros. La última línea con Rodríguez, Plaza y Suso. En la mitad de la cancha, Chávez, Saucedo, Ceballos, Villarreal y Asensio será el enlace. Este jugador importante que hoy estará desde el arranque. Basoler y Bessel, los delanteros. Hoy Basoler también desde el arranque, sin la chancha Leandro Zárate. El técnico dispuso otorgarle al menos un descanso a la chancha producto del desgaste que realizó en el último partido frente a Juventud Antoniana. Los suplentes, o al menos los que llevó también en la delegación, Perelman, Cazula, Cabrera, Flores, Navarro, Cerda, Guglielmi y la chancha Leandro Zárate, los elegidos por el técnico Salvador Ragusa. Esta noche, desde las 22, con arbitraje de Diego Gallo, el oriundo de Villa María, se presenta el equipo millonario por Copa Argentina.